Hi, I'm here with another video for just to show my eyebrows are done. Can you see them? I mean, I know my eyes are small. I know I have small eyes. My eyes también chiquitos, mis ojos. Pero me pusieron como unas líneas de eyeliner. Pero no sé, se miran como muy chiquitas, como muy delgaditas, muy finitas. No sé si las miran. No sé si las miran, a ver. Pero nada más me falta el touch-up aquí, solamente esto. So aquí estoy enseñando nada más mis cejas, porque sí me gustaron y todo eso. A ver cómo se miran, a ver. Sí, sí me gustan, o sea, ya pasaron los 10 días, yo creo que ahora es el día 12, 12 que agarré las cejas. So ya las terminaron y nomás el eyeliner, nomás me falta el touch-up. Y aquí sintiéndome sexy. A pesar de todo, a pesar de todo, de toda la gente que habla, que dicen y que chismean y gente mal agradecida, porque hay una gente que es mal agradecida y no agradece nada. Pero yo tengo mi conciencia tranquila, hago bien, hago todo lo que puedo para hacer el bien, porque acuérdense que el que bien hace, siempre se te viene algo bueno. Si haces mal, pues se te va a venir algo malo. Si haces bueno, pues algo bueno te va a pasar para atrás. Cualquier cosita cualquier cosita que hagas chiquita, no importa qué chiquita sea, si es como una sonrisa en la tienda, en el HEB, si es una sonrisa a una persona que solamente necesita una sonrisa, pues eso es algo también, es algo, una bendición también, todo eso, cositas chiquitas, las más significantes, hay que hacer lo bueno siempre y no hacer nada de daño, nada malo, ni usar a la gente. Hay veces que yo me he sentido como usada, no usada como un hombre, con hombre no, porque saben bien que con un hombre yo no me dejo. O sea, yo no me dejo de ningún hombre, la verdad. Pero de otras gentes, de hombre no, pero de otras gentes. Sí, como que se quieren aprovechar un poquito de mí y quieren intimidarme y criticarme y hay gente de todo, hay gente que ay, no quiero decir, pero hay gente que ay, Dios mío, perdóname, pero es que tú sabes que hay gente que va a la iglesia y salen de ahí como si nada, o sea, salen igual. Y yo por eso, pues, pero no, eso no debe ser una excusa de no ir a la iglesia, o sea, no es una excusa, yo no estoy diciendo que no deben de ir a la iglesia, tienen que ir a la iglesia y yo tengo que ir a la iglesia, aunque miramos gente que va a la iglesia y entran ahí y que se la pasan hablando de Dios y todo eso y están, pero la gente amargada, una sonrisa, una nada, o sea, bien, hay gente que es muy seria, demasiado seria. Hay gente que es demasiado seria, o sea, eso no va conmigo ni va a ir conmigo nunca. Nunca va a ir conmigo, ¿ok? Pero eso sería otra conversación, pero ahora se tratan de mis cejas. Y estoy agradecida y siempre agradecida con Dios, simplemente con Dios, que la salud, que todo tenemos, que nada nos falta. Y que Él es el que nos trae la paz y que nos saca de de todas las ansiedades que tenemos, porque yo he pasado por mucho, pero bendito Dios, ya estoy bien. Pero, a ver, ¿cómo se me están viendo?
A ver, ¿qué piensan? Comenten, por favor, no tengo ningún comentario, o sea, no tengo ni subscribers ni nada de eso. Pero está bien, o sea, es nada más un video, nada más, a ver qué tan bien salgo en un video en la cámara. Pero, oye, este tubo lo traigo aquí, mira, este tubo los puedes comprar en el Amazon. Y este te da un poquito de volumen al cabello. ¿Ves cómo te da un volumen? Me estoy viendo acá en el espejo si me lo estoy haciendo bien o si me lo dejé peor. Pero sí te debe de dar como volumen estos clips. Y por eso me lo pongo aquí. Yo creo que necesito un poquito más de tiempo para ponérmelo así, como que me dé un poquito más de volumen. More volume to my hair. But anyways, guys, I just wanted to say that I am so happy with my eyebrows, and my eyebrows are done, and my eyeliner, I just need to go do a touch-up, and I just wanted to update on the micro shading. It's worth it. It's worth it because I know a lot of people been doing a lot of micro shading. A lot of people, like a lot of people have that. And a lot of people don't know because a lot of people think it's a lot of money, but it's worth it. It's a good investment or something. But I'm just here to make this video, but thank you. Peace. Good night.